Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde el terreno municipal Feluco Pajil del municipio de San Bartolomé, isla de Lanzarote. Sean todas y todos bienvenidos a otra edición más de nuestro programa de lucha canaria Manos a la Arena en los Terreros. Esta noche les vamos a llevar pues la luchada que corresponde a las semifinales vuelta de la 36 edición Liga Cabildo Insular de Lanzarote de segunda categoría. Se van a enfrentar el Club Lucha San Bartolomé Gráficame y el Club de Lucha Unión Norte Orbecame. El San Bartolomé que vencía en la lucha de ida 11-12 al equipo norteño, por lo tanto con muchísimas opciones de estar en la gran final. Por cierto, final que se va a celebrar el próximo día 7 de febrero en el terreno municipal de Tinajo. Habrán dos grandes finales, la final de juveniles a partir de las 20 horas, que ya hay candidatos, la van a disputar el Club Lucha Taosical y el Club Lucha Tinajo. Y a continuación, la gran final de la segunda categoría, donde esta noche sabremos si el San Bartolomé o el Norte ocupa ya una de las plazas y habrá que esperar al enfrentamiento que disputen el Club Chatao y el Club de Lucha Tina. Por lo tanto, estaremos pendientes de qué equipos llegarán a la gran final. Les llevamos esta luchada como cada semana a través de Biosfera Televisión, como siempre, pues intentando de satisfacer a todas las personas que por diferentes motivos no pueden acudir a los terreros. Esta noche me acompaña otro amigo. Nosotros estamos pues rodeados de buenas personas, de buenos amigos, y esta noche pues el amigo Ernesto Saavedra será nuestro invitado y comentarista. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, amigo Pepe, ¿qué tal? ¿Bien? Aquí estamos, amigos, para grabar esta luchada, que bueno, hay que decir que el Unión Norte no va a contar con sus dos referentes, los destacados B, Cristo Izquier y Ángel Suárez por lesión, y creo que el San Bartolomé pues tiene muchísimas opciones de estar en la gran final del próximo día 7. Yo pienso que sí, ahora mismo, visto el cartel que hay, que los puntales no luchan, pienso que San Bartolomé no va a tener ningún problema en llegar a esta gran final, ¿no? Mala suerte que tuvo el Unión Norte en Aría, por el tema de que se han lesionado los dos puntales, pero pues nada, para no ser equipo como estamos ahí y tener un equipo que llegó ahí a las semifinales, pues encantado y pues nada, sigue adelante. Efectivamente, como bien comento, una pena. El Norte tiene una gran afición que siempre apoya al equipo y claro, sin puntales es muy difícil de que puedan derrotar a San Bartolomé. Pero bueno, esperamos de ver una luchita más o menos ahí decente y que, bueno, hombres como Raico García y Juan Marcial Cupelo, son los referentes del Norte, puedan subir la luchita arriba y que podamos ver pues una buena agarrada. Pues nada, lo más probable es que el San Bartolomé se vaya a ir en el mercado de entrada porque el Norte tiene poca media, ¿no? Pero ahí confiamos en Marcial Curbelo y Raico, así posiblemente podemos llegar a que sea lo más alto posible y que los aficionados se divierten un poco. Correcto, saber, una pregunta ya fuera de esta final, pero quiero hacértela. Está corriendo un vídeo por ahí que nosotros hemos compartido en Mano a la Arena, donde Marcos Albán daba en tierra con el pueblo de la frontera, tú siendo mandado del Club de Unión Suriaisa, lo habrás visto y supongo que satisfacción, ¿no?, en recordar esa gran luchada. Sí, eso fue una gran luchada con un Yaisa que estaba al campo a reventar, como dicen los aficionados de lucha canaria, y Marco se fue lucha y ganamos por uno, fueron los dos ambos luchadores eliminados y quedamos subcampeones de Canarias, que fue una gran importancia porque normalmente ahí con el Brutus el Hierro era imposible quedar campeón y quedamos casi, me parece que fueron tres o cuatro veces subcampeón de Canarias, y es un admirar de Marcos Albán que llenó los terreros bastante en Yaisa, y para que llegue otro luchador aquí como este en la isla vamos a costar mucho tiempo. Creo que va a estar en la luchada del Tao Tinajo, pues apoyando, como no, a su hijo Rubén Galván. Sí, mañana viene toda la familia de los Galvanes. De hecho, puedo decir que están invitados en casa porque son grandes amigos míos y lo vamos a celebrar si se puede llegar a la gran final, y si no, pues que va a ser mejor. Saavedra, gracias y seguimos hablando de lucha general. Gracias, puntal. Gracias. Bien, por las impresiones de nuestro invitado comentarista Ernesto Saavedra, nosotros que adelante continuamos, intentamos de buscar algún protagonista. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos entrevistar al concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, Isidro Pérez. Bien, pues lo prometido es deuda y hemos tenido la suerte de contar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, Isidro Pérez, al cual se vamos. ¿Qué tal, Isidro? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí y que me entreviste. Agradecido de que vuelvan a los terreros de lucha, que era muy necesario para la lucha que se difunda.
Correcto, sabe que siempre fue nuestra intención y bueno, por motivos que nos vamos a comentar ahora, lo importante es que ya estamos aquí de nuevo y es importante para nosotros y creo que también para todas las personas que por diferentes motivos no pueden acudir a los terreros y también para, bueno, en este caso estamos en San Bartolomé, para el municipio de San Bartolomé, que bueno, que es una televisión local, grave esta luchada. Isidro, el San Bartolomé parte con la ventaja de haber vencido al Unión Norte en la ida 11-12. Y también otro factor que se le suma es que el Unión Norte no va a contar con los dos puntales, los dos destacados, y creo que San Bartolomé puede estar el día 7 en Tinajo en la gran final. Supongo que tú como aficionado querrías que el Norte se presentaba aquí con todos los luchadores. Sí, efectivamente. Una pena que para el que nos gusta la lucha, como bien sabes, soy un seguidor de la lucha, que Cristo Izquierdo y Ángel Suárez no estén aquí, para nosotros, pues, como aficionado a la lucha, es una pérdida importante, y como pérdida importante, pues la lucha se... Esperemos que hayan luchas bonitas en las primeras sillas, pero se va a deslucir. Sí, es verdad que para el San Bartolomé estar en la final, pues es interesante, pero que no esté en la lucha con todos los competidores, el equipo contrario, pues para nosotros tampoco nos agrada. Yo espero que la lucha sea amena, que la primera silla sea entretenida, que no haya muchas separadas, y vamos a ver cómo discurre. Y si el San Bartolomé llega a la final el viernes que viene, pues encantado. Correcto, el Ayuntamiento de San Bartolomé siempre ha colaborado con el deporte en el municipio. San Bartolomé es un municipio que abarca muchísimas modalidades deportivas. Supongo que también la lucha canaria está en esas modalidades y que el Ayuntamiento pues se está implicando mucho con lo que es la estructura del Club de San Bartolomé. Sí, ahora mismo el Ayuntamiento de San Bartolomé pues tenemos casi 36 entidades deportivas, que para un municipio de 19.000 habitantes pues parece que son demasiadas. Y entre los clubes históricos pues están los clubes de fútbol, pero entre el fútbol, balonmano, pero entre ellas la lucha. En la lucha, para mí, que he tenido también acudido aquí a las semifinales de la lucha infantil, la verdad que es una pena que hayan tan pocos niños en la lucha. Cuando yo me he reunido con la directiva en varias ocasiones, con la que además estoy bastante en contacto, porque creo que los deportes hay que apoyarlos todos, y uno como la lucha canaria más, le digo que hay que incentivar la base. Hay que incentivar la base porque la base es el futuro de la lucha canaria. Yo, por casualidades de la vida, estuve muchos años viviendo en Tenerife, y para mí es un orgullo cuando iba a ver un terrero de lucha y veías a canteras como el Rosario, el Tegueste, el Rosario Valle Guerra, que tenían pues 50 o 60 fichas federativas en las categorías inferiores. San Bartolomé ahora mismo y en la isla de Lanzarote creo que las fichas federativas podrían ser mayores, y creo que tanto el Ayuntamiento de San Bartolomé, que tiene el ímpetu de que la lucha canaria siga adelante, como el resto de municipios, deberíamos aunar los esfuerzos para que haya más chavales y niños y niñas que se involucren, que se inicien en la lucha canaria, porque creo que es un deporte nuestro y que tenemos que trabajar en ello. Correcto. Isidro, el Ayuntamiento de San Bartolomé ha hecho una serie de reformas en los diversos clubes deportivos. ¿Se va a continuar con esa línea de poder pues cubrir las necesidades de los clubes que pues piden que se les solucione pues ya no solo el tema de lo que son las infraestructuras, sino también el tema de que tenga esa ayuda económica, como ya comentaba que sí? Bueno, el Ayuntamiento de San Bartolomé, para ser un ayuntamiento humilde, un ayuntamiento con un presupuesto pues ajustado, en ayudas deportivas al año damos casi de 200.000 euros, de los cuales están divididos por escuelas, nominadas, y para nosotros es un esfuerzo importante y consideramos que las ayudas deben seguir existiendo. En cuanto a las mejoras de las instalaciones, pues sí es verdad que la legislatura anterior, el compañero Raúl, hizo bastantes obras en las instalaciones deportivas, y en esta legislatura comenzaremos con ella. En breve, en el día de ayer, salía a licitación las luminarias de todo el centro deportivo de aquí de San Bartolomé, el polideportivo, para cambiar las luces existentes, que están deficitarias, a luces de LED, y así trabajar en la eficiencia energética, que también es uno de los objetivos del Partido Socialista. En cuanto a las reformas ya de más calado, pues tenemos este terrero en el cual le queremos meter una reforma importante. Consideramos que hay mejoras que hacer aquí, y el pabellón que está anexo, estamos con proyectos ahora en febrero, empezaremos a ver cómo se desarrollan esos proyectos, al igual que el gimnasio. Tenemos muchas obras
que a lo largo de la legislatura saldrán, sobre todo para que los niños y las niñas de este municipio, que son los que a este como concejal más le interesa que estén en los deportes, se puedan desarrollar sus actividades deportivas en centros que estén acordes a las necesidades de la actualidad. Correcto, esa pregunta de la licitación la tenía en mente, pero bueno, te adelantaste. Isidro, hay un campeonato prestigioso como es el Alfredo Martínez Palmero de selecciones cadetes. En un principio se iba a celebrar en el municipio de Yaiza, no se pudo hacer. Está por saber si se puede celebrar en el municipio de San Bartolomé. ¿Qué me cuentas a los telespectadores bueno, si al final se hace ese campeonato aquí en tu municipio? Con el campeonato nos hemos encontrado, como ya bien sabes, que hemos hablado fuera de las cámaras, que he estado esta última semana, con el viernes pasado me llamó el presidente de la Federación de Lucha de Canarias, Marcelino, y le decíamos que San Bartolomé quiere ese torneo. San Bartolomé quiere ese torneo, sí es verdad que nos hemos encontrado con la dificultad de la cantidad de niños y el alojamiento y el importe económico. En el día de hoy hablaba con él y le decía que se va a hacer en San Bartolomé, pero que quizás consideramos que es mejor posponer una fecha para garantizarnos que va a salir acorde a lo que un ayuntamiento como nosotros intentamos transmitir, que es la seriedad. No podemos decirle a una entidad tan importante y de tan reconocido prestigio como la Federación de Lucha Canaria que esto saldrá adelante y al final que no salga. Entonces preferimos hacer las cosas con más calma y que en fechas posteriores vendrá a San Bartolomé. O sea, que se aplaza y se va a hacer en San Bartolomé. ¿Se confirma que se hace en San Bartolomé? Esta mañana hablaba con Marcelino y le decía, San Bartolomé quiere hacer este torneo, pero consideramos que para el viernes tenemos dificultades para la gestión de 60 billetes, que sí es verdad que ellos costeaban el tema de los desplazamientos, pero nosotros costeábamos como ayuntamiento el alojamiento, las dietas y sobre todo el transporte interior. Habíamos buscado alternativas como dejarlos en diferentes sitios, pero consideramos que para el transporte y para la correcta calidad del torneo era mejor ubicarlos a todos en un mismo alojamiento y así tener más facilidad para el desplazamiento. Correcto, Isidro, gracias por atendernos, que disfrutes de la luchada y nada, tu equipo pues con muchas posibilidades puede estar en la final o no. Sabes que hasta que quede un luchador en pie no se sabrá el resultado. Gracias, Isidro, hasta otra ocasión. Muchas gracias. Hoy mismo lo hablaba con mi padre, que es gran aficionado y por circunstancias no está viniendo, y decía que bueno, que si no están los puntales, digo, hasta que no caigan los 12 la lucha no está ganada. Gracias, Isidro. Nos seguiremos viendo los terrenos. Gracias, puntal. Bien, por las impresiones de Isidro Pérez, concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, nos vamos rápido y veloces hasta nuestra mesa de trabajo. Le vamos a llevar esta luchada correspondiente a las finales vueltas. Se enfrenta el Club Lucha San Bartolomé, Club Lucha Unión Norte. Saludos cordiales de nuevo, telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos a la Arena. Ya están los dos equipos en el terreno municipal, Feluco Paz de San Bartolomé, el Club de Lucha San Bartolomé Graficame, que lo hace como equipo local, el Club de Lucha Unión Norte Orbecame, que lo hace como equipo visitante, y con los siguientes luchadores: Raico García, destacado C; Juan Marcial Curbelo, destacado C; Rubén Martín; Juan Daniel Ferrera; Adai Betancor; Eloy Armas; Jonathan Curbelo; Echedey Pérez; Nicolás Robaina; Juan José Betancor; Argodey Morales; Gabriel Clavijo; comandador David Romero el Trufo. Bregarán por el equipo local, el Club Lucha San Bartolomé, los siguientes luchadores: Marcial Viñoli Hito, destacado A; Santiago Santana el Faro, destacado C; Miguel Trujillo, destacado C; David Medina Apoyo Tite Roy, destacado C; ahí está mi Concepción; Josué Cedrés el Puli; David Pacheco; Kevin Ortega; Akemi Álvarez; Tierno Seidó; Johnny Bellatín; mandador entrenador Jorge de León; árbitro principal de la contienda Francisco Martín, auxiliado por Francisco Hernández; árbitros del Comité Insular de Lanzarote. Amigo Saavedra, una entradita muy floja. Evidentemente, al no luchar los destacados de la Unión Norte, pues hizo que bueno, que el aficionado pues no acudiera con masa, pero bueno, hay un
número pues de aficionados que han querido estar aquí, y a ver si la lucha pues transcurre bonita y el norte puede llegar pues lo más alto posible para que el aficionado salga pues contento de esta lucha. Aquí está claro que la afición tampoco participó, porque al no luchar los dos puntales la gente prácticamente no viene, pero ahora mismo a priori que pienso que San Bartolomé está en la gran final, porque el equipo norte está muy mermado, le faltan los puntales y pienso que es imposible que vayan a ganar. Bien, pues nosotros que en unos segunditos entramos ya con esta luchada. Pues va a comenzar la luchada con luchadores de categoría base. Lo hace por el Club Lucha San Bartolomé. Akemi Álvarez le hace frente por el Club Lucha Unión Norte a Argodey Morales, luchadores de base. Argodey cadete y Akemi Álvarez cadete, por lo tanto dos cadetes que, por cierto, estarán en la selección del Alfredo Martínez Palmero. Pues con una bonita cadera, el luchador del norte da en tierra con el luchador de San Bartolomé. Vamos a la segunda, el segundo enfrentamiento, en este caso lo hace por el Club Lucha San Bartolomé, Tierno Seidú, para hacer de frente por el Club Lucha Unorte. Lo hace el luchador Gabriel Clavijo. Gabriel Clavijo, pues luchador cadete, y Tierno, luchador juvenil. La cantera, amigo, la base, que es lo principal de la lucha canaria. Sí, ahora mismo tanto la base ahí de San Bartolomé como la del norte se ve que no está tan fuerte como los equipos del Tinajo y el Tao, pero hay dos o tres luchadorcitos ahí que pueden llegar a algo el día de mañana. Bien, pues ahí están ambos luchadores intentando de llevarse a la arena. Tierne Seidú, que viste completamente de blanco, ahí está intentando tronchada, se defiende el luchador de la Unión Norte, intenta agachadilla, muy bonita la agarrada, y definitivamente es Tierno quien da tierra con el luchador de la Unión Norte, Gabriel Clavijo, y se adjudica la primera a favor. Muy bonita la agarrada. Sí, de hecho son dos luchadores iguales, Gabriel lucha prácticamente igual que el chiquito este de San Bartolomé, y lo que pasa es que el otro tuvo un poquito más de poder y no pudo ir a la arena. Primera agarrada lo hace por el Club Lucha San Bartolomé, Johnny Bellatín. Para hacer frente por el Club Lucha Norte lo hace Nicolás Robaina. Nicolás Robaina, pues juvenil, y Johnny también juvenil. Dos juveniles que se están enfrentando en esta primera agarrada. Sí, Nicolás lleva 3 o 4 añitos que está ahí luchando y está haciendo una gran labor. Se ve que tiene proyección y puede subir y llegar a algo. Pues con una bonita pardelera el intento de levantada del luchador de San Bartolomé, Nicolás Robaina, quien se adjudica la primera a su favor. Segunda agarrada con la primera a su favor lo hace por el Club Lucha Unión Norte, Argodey Morales. Para hacerle frente por el Club Lucha San Bartolomé, Akemi Álvarez. Akemi, que lo intentará, muy bonito el sacón de camisa con una especie de traspié, y vence el luchador del norte consiguiendo el primer punto para su equipo. Pues nada, ya hay un puntito ya para el norte ya, y ahora mismo el luchador del norte se ve que le echó como un sacón de sobaco y lo pudo derribar. Pues el marcador lo inaugura el luchador del norte, San Bartolomé 0, Unión Norte 1. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, con la primera a favor, lo hace por el Club Lucha San Bartolomé, Tierno Seidú. Lo hace frente por el Club Lucha Unión Norte, Gabriel Clavijo. Garavier ahora mismo prácticamente la está luchando, pienso que la de luchada diferente, porque la forma que lo luchó antes le favorecía al luchador de San Bartolomé. Llegan fuera de las líneas reglamentarias del terrero, y el colegiado del encuentro, Francisco Martín, les indica nuevamente el centro del mismo, donde ya reanudan esta segunda agarrada. Bueno, pues al final, amigo Saavedra, entró un número importante de aficionados, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, la falta de los puntales del norte. Pues con Garabato es el luchador del Unión Norte, Gabriel Clavijo, quien empata la brega con Tierno Seidú. Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, con la primera a favor, lo hace por el Club Lucha Unión Norte, Nicolás Robaina.
la hace frente por el Cruz a San Bartolomé, Johnny Bellatín. Luchadores de categoría juvenil, el luchador de San Bartolomé, Johnny Bellatín, que viste con calzón blanco, camisa blanca con franjas rojas. El luchador del Cruz del Norte, que viste con calzón verde, camisa naranja, Nicolás Robaina. Está como un pasivo, claro, una lucha a favor. Y pues entrada de Garabato Nicolás y contreó. Sí, lo contreó bien, contreó. Johnny Bellatín y consigue pues el empate a luchas, amigos. Estamos viendo pues estas tres primeras sillas muy bonitas las agarradas. Eso le, con le, los luchadores de categoría cadete y juvenil. Le pasa a los luchadores pequeños que están empezando y tienen lucha a favor y no luchan, sino esperando. El luchador juvenil tiene que luchar y dar espectáculo, que es lo que conlleva para la afición. Bien, pues para hacerle frente al luchador, al de la Unión Norte, al cadete Argodey Morales, el San Bartolomé ya pone un nombre importante de la media cola, como es Kevin Ortega, evidentemente superior, el luchador del San Bartolomé, que con un vacío desvío da en tierra con el cadete del Norte. Ya marca la diferencia lo que es Kevin al cadete y pienso que no va a tener ningún problema en derribar al luchador del Norte. Pues el tercer enfrentamiento con el empate a lucha será vistoso de ver por el Club Lucha San Bartolomé de Tierno Seidú. Para hacerle frente por el Club Lucha Unión Norte, Graviel Clavijo. Ahí se puede ver. Ahí está Graviel, que intenta Garabato, intenta contrear el Tierno. Ahora pues combina para tener nuevamente. Intenta Garabato, el luchador del Unión Norte. Muy bonita la agarrada, muy bonita esta muy bonita disputa entre estos luchadores. Y a la arena. A la arena tiene Osedú. Gabriel Clavijo arranca los aplausos del público. Se impone en la tercera agarrada. Marcador San Bartolomé 0-2. El luchador del Norte no le iba a luchar, le iba a luchar diferente y pudo derribar al luchador de San Bartolomé. Pues otro tercer enfrentamiento con el empate a lucha. Por el Club San Bartolomé lo hace Johnny Bellatín. La hace frente por el Club Unión Norte, Nicolás Robaina. Ahí está Nicolás de Garabato. Se defiende el luchador del San Bartolomé. Intenta ahora Pardelera y contrea. Muy bonita la contra. Pardelera. La contra Pardelera de Johnny Bellatín. Quien consigue el primer punto para su equipo. Que Nicolás podía derribarlo y al final fue contreado las dos luchas finales muy bien por los luchadores de San Bartolomé. Pues espectáculo, estamos viendo en estas primeras sillas, Saavedra, de estos luchadores cadetes y juveniles. Sí, ya que no están los puntales, por lo menos que en espectáculo y los pocos aficionados que han llegado a esta lucha, que salgan contentos para su casa, porque San Bartolomé se ve que a priori tiene más media que la Unión Norte, pero vamos a intentar llegar lo más posible hacia arriba. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Cruz San Bartolomé, Kevin Ortega. La hace frente por el Unión Norte, el cadete Argodey Morales, quien, bueno, pues cae a manos de un luchador superior. Y el San Bartolomé consigue el empate a 2. San Bartolomé, Graficame 2, Unión Norte, Orbecame 2. Sí, ahora mismo San Bartolomé, desde que pierde los juveniles, va a sacar casi la gente de media que tiene. Y Unión Norte tendrá que sacar también lo que los destacados, porque ahora mismo la media de Unión Norte está un poco mermada. Correcto, nuevamente pues el San Bartolomé pone a otro muy importante de la media cola, como es David Pacheco, que bueno, será el rival del luchador juvenil del Norte. Pienso bueno, que David Pacheco no va a tener ningún problema con el luchador de Unión Norte, porque marca un poco la diferencia al ser regional. Pero claro, hay que empezar primero, a ver cómo quedan. De momento estamos viendo una bonita lucha en los primeros compases de la misma. El Norte pues tiene una media flojita y San Bartolomé pues tiene más media. Está claro que tiene más media. Tiene para ahí para allá, como estamos viendo en el terrero, a Kevin Ortega, a un luchador que está siendo revulsivo de lo que es el Cruz de San Bartolomé, como es David Perdomo, un luchador libre que bueno, para derribarlo tienen que salir los destacados y él ha arribado destacado. Sí, casi todos los equipos están reforzados con la gente a la media, pero claro, todos los equipos no se pueden reforzar porque no hay luchadores para todos los equipos, ¿no? Pero no obstante, San Bartolomé se ve que tiene un buen equipo. Bien, pues ahí está Gabriel Clavijo, continúa en brega por el Unión Norte. David Pacheco pues lo lleva a la arena con un toque por dentro y demuestra pues su superioridad, dando en tierra con el pequeño bravo luchador del Unión Norte, Graviel Clavijo.
pues para hacerle frente a John y Bellatín del Cuche San Bartolomé. El norte lo hace con Jair Pérez. Podemos ver una bonita agarrada entre estos dos luchadores. Una buena agarrada porque el luchador del norte lucha tanto como el luchador de San Bartolomé. Vamos a ver lo que ampara al final. Ahí está ya el enfrentamiento de Johnny Bellatín, Cruz Lucha San Bartolomé, EGD y Pérez, Cruz Lucha Unión Norte. En cuanto a la otra semifinal, amigo, que se va a disputar el próximo sábado, ¿cómo la ves entre el Tao y el... Ahí está Garabato, perdón, a Saavedra, a la arena. Pepotente Garabato de Jair Pérez, que dan tierra con Johnny Bellatín, se ubica la primera favor. Te decía la otra semifinal entre Tao Tinajo. El Tinajo parte con la ligera ventaja de, o la mínima ventaja de vencer en la ida por 12-11. Sí, pero eso no marca diferencia ninguna, porque el Tao tiene un super equipo que tiene 7-8 hombres ahí que tirar. Y el Tinajo, por ejemplo, tiene la media más mermada, ¿no? Pero claro, depende de cómo saca la arriba los puntales, pues sucede. Mira, nadie pensaba que el Tinajo iba a derrotar después de caer el puntal en Tinajo, y mira, fue Saúl Romero que hizo la lucha. Por eso que tiene 3 o 4 luchadores ahí que pueden derribar a cualquiera de ellos. Bien, pues vimos como Kevin Ortega va en tierra con el luchador del Unión Norte. Segunda agarrada con la primera favor, David Pacheco, San Bartolomé. Gabriel Clavijo, Cruz Lucha Unión Norte, el San Bartolomé, que puede subir el punto número 3 a su casillero. Pienso que David Pacheco no vaya a tener problemas ahí con el chiquito este del norte, porque marca la diferencia entre peso y demás. Y mira, de hecho fue derribado. Pues David Pacheco da la segunda, completa las 2 seguidas. El San Bartolomé que se pone por delante en el marcador, San Bartolomé 3, Unión Norte 2. Cuando nos disponemos a locutar ya la segunda agarrada del enfrentamiento que disputan con la primera a favor, Jay Pérez, Unión Norte, Johnny Bellatín con lucha San Bartolomé. Está haciendo la lucha bastante rápida y bueno. Sí, lo que es la parte de abajo es rapidita, lo que se pone algo pesado normalmente siempre es en la parte alta, ¿no? Pero ahora mismo, como están luchando los juveniles aún, pienso que además estos luchadores. El norte ya tiene una lucha a favor y el otro tendrá que luchar el de San Bartolomé. Correcto, pues ahí está ya el enfrentamiento. Johnny Bellatín, que bueno, intentará, como no, empatar la brega. Y Jair Pérez, que intentará de contrariarlo. Sí, ahora mismo pasó igual que antes. Nicolás le dio la primera lucha al luchador de San Bartolomé y él fue contrariado las 2 seguidas. Por lo tanto, el luchador no tiene una a favor, pero ni nada escrito todavía aún. Bien, pues ahí están pasivos, ahí les cae la amortización. Ahí lo intenta ahora con paralela HD y a la arena. Una especie de paralela y un sacón hacia adelante y lleva a la arena a Johnny Bellatín. Pues consiguiendo el empate a 3 del marcador. Hay luchas de estas, no se ven todos los días porque es difícil ver luchas nuevas, ¿no? Y esta es una lucha que prácticamente se ve en pocos días. Ahora mismo esta lucha, yo creo que hace años que llevo en una lucha y hay tiempo que uno no la ve, ¿no, Pepe? Correcto, pues el segundo enfrentamiento con la primera a favor de Kevin Ortega San Bartolomé, Jonathan Curbelo lo hace por esta lucha Unión Norte. Perdón, Juan José Betancor. Estamos confundidos. Juan José Betancor es el luchador. Sí, un luchador juvenil del norte. Marca la diferencia que vi ahí. Correcto. Hacia el regional. Pues nuevamente el San Bartolomé por delante. San Bartolomé 4, Unión Norte 3. Cuando podemos ver un bonito enfrentamiento en la agarrada que están viendo ya en el centro del terreno. De ahí Pacheco San Bartolomé. La hace frente por el norte Rubén Martín. Aquí se puede ver una buena agarrada, ya pegaron, a mí que pegaron en la nariz y se eliminaron, o no sé si tumbó Rubén a David, pero en otras ocasiones se han dado de parte y parte. Rubén Martín, que la pasada temporada pues precisamente militó aquí en este club, en el Club de San Bartolomé, luchador de la cantera del Unión Norte. Sí, luchador de la cantera de Unión Norte, ahí cuando yo estaba con nosotros ahí, lo que pasa es que después luego ahí se jodió una lesión de tobillo, estuvo apartado casi un año prácticamente y luego dejó de luchar y el año pasado volvió aquí al Club. Un hombre que también le gusta pues jugar a otro deporte autóctono como es la bola canaria.
Rubén sí. Martín, suele jugar con su padre, con sí, su de la familia y de Mala, y son gente de familia de jugadores de bola y de envite. Y, pero claro, la lucha es diferente a lo que es la bola y envite. Hay que emplear más la cabeza que la bola, hay que tirar. Bueno, los dos deportes son bonitos de practicar y son deportes autóctonos, ¿no? Canarios, nuestros, ¿no? Sí, de hecho, el gran juego de bola es que la gente da gusto verlo cuando el jugador, buen jugador de bola saca las bolas, ¿no? Cuando hay, como digo yo, que gente de media... La norte es importante, hombre. De media es un poco más difícil, ¿no? A ver si nos animamos y hacemos un programa de bola y petancas nosotros. Pues yo te puedo acompañar. Yo me he hecho mis partitas a la bola, lo que pasa es que ya me duele un poco el hombro. Ay, Dios mío, ¿sabes? Me has hecho en casa con la familia. No me hables de dolores, por favor, ¿sabes? Bueno, nos centramos en esta agarrada donde la están disputando David Pacheco y Rubén Martín. De momento no se derriban. Y está claro que hay igualdad entre ambos luchadores. Ahí David intentaba un pequeño vacío de vivo, ahí intenta una gachadilla muy bonita. Muy bonita. David Pacheco da en tierra con Rubén Martín, con una especie de gachadilla, amigo, un puente que suele hacer él. Buena gachadilla y lo lleva a la arena. Y lo lleva a la arena muy bien y fue sorprendido el luchador del Río Norte. Pues continúa brega por el cruce a Unión Norte, Jedi Pérez, el San Bartolomé lo hace con el luchador Josué Sodrés, el Puli, veterano luchador que aún está pues en los terreros, toque para atrás del Puli, ahí se defiende Jedi, pero no, consigue sí. llevarlo a la arena el Puli, demuestra también ahora con mismo su superioridad. Tiene tres hombres en silla ahí que el Unión Norte tiene que sacar los destacados que tiene, porque si no la gente de ahí que tiene el Norte... Es imposible que le hagan frente a estos otros luchadores, porque de hecho están mermados en la media. Continúa brega por escrucha San Bartolomé, Kevin Ortega, la hace frente por escrucha Unión Norte, Juan Daniel Ferrera. Juan Daniel Ferrera también un chaval que, bueno, de la cantera del Playa Honda, muchas temporadas sin competir y, bueno, ficha sí, en el lleva varios norte. Años que lleva sin luchar, pero luchó en Playa Honda y ahí en Playa Honda dio un buen ejemplo de lucha canaria. Lo que pasa es que ahora... está empezando, vamos a darle tiempo que a lo mejor para la Copa el hombre puede hacer algo, porque un luchador que tanto lucha a la zurda como a la derecha. Sí, Juan Daniel fue un luchorcito de la media cola que daba espectáculo y derribaba a contrincante. Sí, está claro que el tiempo que lleva sin practicar este deporte se nota, ¿no? Y lleva 5 o 6 años que dejó de practicar, en que sea joven, pero eso se nota. Sí. Y irá a coger confianza a lo mejor el próximo año. Vamos a darle tiempo a ver si Juan el hombre Daniel, va cayendo. Juan Daniel también es un aficionado a otro deporte que también nosotros practicamos, como es la cacería. Sí. La caza, mejor dicho. La es casa, cazador de perdices, igual que nosotros. De conejo, ¿no? Y prácticamente aquí al final bueno, vamos los deportes. A sacar todos los deportes que practicamos. Kevin Ortega da tierra con Juan Daniel Ferreira y se ubica en la primera favor. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor, lo hace por el escucha San Bartolomé, David Pacheco, le hace frente por el escucha Unión Norte Rubén Martín. Ahora Rubén Martín tiene que jugársela ahí porque tiene una lucha en contra. David es un hombre que sabe esperar y no es que es tan viejo, pero ya veterano en la lucha canaria. Eso lo va a poner un poco difícil. Rubén tiene unas bonitas caderas y si lo intenta, hombre, tiene sí, una lucha en contra. Sí, sí, sí. Rubén solo tiene que jugar ahora porque David intenta por todos los medios hacer lo imposible, no luchar sino esperar. Entonces, que la espera a veces... Eso depende, ¿no? Hay luchadores que saben esperar y luchadores que no saben esperar. Bien, pues sale fuera de las líneas reglamentarias del terrero. El colegiado les invita nuevamente al centro del mismo. De momento, Francisco Martín, el colegiado, pues sin problema. Tampoco los luchadores se lo han dado. No, ha sido agarrada rápida. Guerra porque ahora mismo acabamos de empezar. Los luchadores son gente de media, no dan mucha guerra. Pero pienso que en principio no vaya a tener mucho trabajo hoy para... El tema de la lucha. Bien, pues ahí se reanuda nuevamente la agarrada, donde la disputan, pues, David Pacheco, que viste completamente de blanco, luchador del Culucha San Bartolomé, Rubén Martín, que viste con calzón verde, camisa naranja, los colores del Culucha Unión Norte. Ahí está, la arena, una levantada de pecho de David Pacheco, quien consigue dar la segunda, completa la dos seguida. Pues final, marcador San Bartolomé 5, David Pacheco fue que luchó a Rubén Martín. Pensábamos que iba a cambiar la posición de que tenía que Rubén que luchó, pero fue Pacheco el que luchó.
pues el San Bartolomé que puede conseguir el punto número 6 y el Puli, pues de ayer en tierra nuevamente con Jedi Pérez, el Puli que se adjudicaba la primera favor. Al Puli tendría que salirle un destacado, tanto Marcial como Raike, pues si no, ahí tendrá que sacar los destacados, es decir, intentar pues llegar lo más arriba posible. Pues suponemos que si Jedi cae a manos del Puli, suponemos nosotros que el mandador del norte pues sacará sí, uno de los destacados. Pienso que no tenga problemas, mira, de hecho fue derribado en el norte con facilidad. Pues si impone el Puli en la segunda rada de Jedi Pérez, ahí se queda un poquito colgado el luchador del norte y eso hizo que el Puli pues se cayese encima sin quererlo. Y evidentemente ya sí que el norte ha puesto a Raico García, que sea el rival del Puli. Segunda rada con la primera a favor, Kevin Ortega lo hace por el Cuyo San Bartolomé. Juan Daniel Ferreira lo hace por el Club Lucha Unión Norte. La luchada pues dominada por el equipo batatero, el equipo que entrena Jorge de León, que por cierto Jorge vuelve de nuevo al banquillo del San Bartolomé. En la pasada temporada pues no lo hizo, lo hizo Rubén Bonilla el Piojo, que el Piojo por cierto volvió también a Aría, al norte. Sí, pues parece que ahora está arriba en sacando lo llevando tema, la base. El tema de la base. Pues en el Rubén de hecho es bueno para el tema de los luchadores de base y es un buen entrenador y le deseo la mejor suerte posible. Pues ahí está esa segunda agarrada donde Juan Daniel Ferreira pues lo intentará. Y bueno, por cierto, que hablando del Piojo, consigue meter a su equipo infantil en la gran final, que se va a celebrar precisamente en este terreno el próximo domingo. Finales que grabará Biosfera Televisión, la final de infantiles, que la van a disputar el Unión Suriais y el Unión Norte, y la final de cadetes, que la van a disputar el Club Chatao y el Club Unión Surtía. Por lo tanto, bueno, es importante que también los chiquillos pues se vean en la televisión y el domingo, el próximo domingo, pues dedicado el programa de Mano a la Arena para la base, para los más pequeños. Que sí, eso es importante, que los chiquitos vean televisar las luchas para que se vayan animando y vayan cogiendo un poco de afición. Y pienso que es una buena idea. Mira, de hecho, Kevin no tuvo problemas con liberar a Juan Daniel, porque es un luchador que lucha muy bajo y le hace daño bastante a Juan Daniel. Bueno, pues Kevin Ortega ahí con una especie de tronchada en tierra con Juan Daniel y el San Bartolomé que se va en 7-3 a su favor. Cuando David Pacheco continúa en brega por el que lucha San Bartolomé, ahora sí es Jonathan Curbelo quien la hace frente por el que lucha Unión Norte. Sí, el Norte dejó de luchar ahí unos años también, empezó, estuvo arriba conmigo también 2 años. Ahí está. Pero claro, ahora. Bueno, pues todo de paralela a Jonathan Curbelo. Yo pienso que una revuelta está bien. Pacheco ahí quiso hacerlo bonito y caen a la par y la agarrada se adjudica revuelta, por lo tanto deberán nuevamente a disputarla. Ahí está de nuevo ya reanudada esta primera agarrada. Ahí intenta una especie de palanca, ahí Jonathan intenta esa media cadera. Ahí pues, se defiende bien David Pacheco. Sí, David Pacheco. Con una pues, mano sola, siempre lo ha hecho. Y con la cintura prácticamente de arriba hacia adelante. Pues David Pacheco consigue dar la primera. Un luchador a Jonathan Curbelo. David Pacheco que lucha prácticamente igual que Francis Aiza, que más que tú lo sabes, que ahí se defiende bastante bien y esa lucha la hace perfecta. Los luchadores cuando más fuerza tenga hacia adelante sería diferente. Bien, pues para hacer de frente al luchador de San Bartolomé, yo soy el Puli, el Unión Norte lo hace con Raico García, destacado C, uno de los hombres importantes del norte, que intenta cadera y a la arena. Intentó buscar burra el Puli, pero no consiguió y Raico con una potente cadera lo lleva a la arena. Sí, Raico que está en una forma muy buena y un hombre que da espectáculo en los terreros. Raico no echó la cadera entera, como se dice, sino media cadera para que no lo puedan burrar. Y la intentó 2 veces y claro, cuando lo intentó, la pierna es imposible que llegue hacia afuera porque no es cadera, sino como si fuera una media cadera, lo que yo pienso. Bien, pues de momento la lucha dominada por el equipo que entrena Jorge León, San Bartolomé 7, Unión Norte 3,
y disfrutando de buena lucha. De verdad que estamos viendo unas bonitas agarradas y está claro que, bueno, los destacados sea del norte intentarán de subir la lucha lo más alto posible, sabedores de que, bueno, es muy difícil de poder derrotar a San Bartolomé por la falta de los puntales del norte. Yo pienso que sí, pero intentar llegar lo más arriba posible, que sea para que la afición que ha venido esta noche al campo disfrute un poco de lucha. Y pues nada, desearle la mejor suerte a San Bartolomé y al que pase mañana a la final, que gane el mejor y ya está. Bien, pues para hacerle frente a Kevin Ortega, que continúa en brega por el club de San Bartolomé, el Unión Norte lo hace con Eloy Armas, luchador de la cantera del club Yatao, que ficha pues en el Unión Norte. Eloy también pues un par de temporadas sin practicar este deporte y, bueno, un chaval de poco cuerpo, de pocas condiciones físicas y que se enfrenta pues a un luchador ya más curtido como es Kevin Ortega. Sí, yo pienso que Kevin ahí es más veterano que el luchador del norte y pienso que en principio no va a tener problemas para derribar a de hecho ella se vio la superioridad que tiene hacia el luchador del norte. Pues Kevin Ortega consigue llevar la arena a Eloy Armas y se adjudica la primera a favor. Cuando nos vamos a la segunda rada con la primera a favor, David Pacheco, San Bartolomé. Pienso Jonathan que Pacheco Corbelo, Unión Norte. Tiene lucha a favor y no hay que tener problemas con derribar al luchador del norte, pero vamos a esperar al final. Bueno, pues ahí está la segunda agarrada servida, donde esta noche viernes sabremos el primer finalista de la 36 edición Liga Cabildo Insular de Lanzarote de segunda categoría. Ahí está con padelera Jonathan Curbelo, intenta contrear David Pacheco y contrea de una forma acrobática el luchador del San Bartolomé. Bien contreada porque fue derribado hacia atrás y no pudo el luchador del norte rematar lo que es la padelera. Pues el San Bartolomé que se van 8-3. San Bartolomé 8, Unión Norte 3. Cuando nos vamos a la segunda rada con la primera a favor, lo hace por el que lucha Unión Norte, Raico García, destacado C, le hace frente por el que lucha San Bartolomé. Yo soy el Puli, luchador sin clasificar. El Puli que intentará pues conseguir el empate a lucha. Y ver sí, si Raico ahora mismo estará pasivo porque tiene una lucha a favor y el que tiene que jugársela un poco sería Josué. Bien, pues ahí está compitiendo este segundo enfrentamiento. Yo sostendré el Puli. Y Raico García. Está claro que ahora Raico, pues, una lucha a favor, pues estará pues expectante para sí, encontrar los ataques Raico, del Puli. Raico estará pasivo y esperando que el otro venga a luchar, sino solamente eso es lo que es sostener los brazos ahí en las bocas, mangas del pantalón, es imposible entrar ahí de esa forma. Que el que la tiene que jugar un poco sería Josué. Hombre, Josué está claro que tiene que intentarlo. Quedar separado de esta agarrada y quedar eliminado, caer es lo mismo. Porque es lo mismo caer que o es preferir luchar en que no pueda antes que eliminado. Ahí lo intenta el Puli, se defiende Raico y es amonestado el luchador del norte por mala posición de la cabeza. Sí, prácticamente Raico metió la cabeza y el árbitro pienso que aceptó con la amonestación. Pues dos amortizaciones en la misma rada, por lo tanto Raico debe andar fino, tener cuidado porque es mucho tiempo por delante. Sí, quedan 36 segundos, le puede quedar una pasividad que no lucha a favor y queda eliminado. Pues si queda eliminado, pues pienso que la lucha va a estar bastante descafinada. Si queda eliminado, amigo, sería un resultado muy abultado. Ahí está Raico con cadera, ahí se defiende el Puli. Donde el tiempo transcurre. Sí, pero el árbitro pienso también que por la forma que está el norte, que tiene no tiene ahora puntales. Ahora sí casó el Puli a Raico, intentaba cadera, tal vez entró ahí con los pies
puntos Reiko García y con una potente cadera, perdón, burra, el Puli lo lleva a la arena y consigue el empate a lucha. Pues ahora tendrá que jugarse la Reiko en la segunda agarrada, porque si no está la lucha muy mermada. Segunda agarrada con la primera de favor, Kevin Ortega lo hace por Escuilla San Bartolomé, Eloy Armas lo hace por Escuilla Lucha Unión Norte. La luchada que la domina claramente el equipo que entrena Jorge León, San Bartolomé, Gráficame 8, Unión Norte, Obregame 3, luchada correspondiente a la semifinal de vuelta de la 36ª edición, Liga Cabildo Insular de Lanzarote de segunda categoría. Sabremos el primer finalista, que estará el próximo día 7 de febrero en el terreno municipal de Tinajo, y ahí estará, como no, Biosfera Televisión para llevársela a todos los hogares de Lanzarote. Pues Kevin Ortega, con un bonito vacío desvío, lleva a la arena nuevamente a Eloy Armas y consigue el punto número 9 para su equipo. San Bartolomé 9, Unión Norte 3. Cuando nos vamos al primer enfrentamiento, con una brega por el club de San Bartolomé. Para hacer de frente por el club ya Unión Norte lo hace el destacado Juan Marcial Curbelo, el otro hombre fuerte en esta luchada del equipo que entrena David Romero, el Trufo. Recordamos que el Norte sale con solo dos destacados, con Reiko García y con Juan Marcial Curbelo, y el San Bartolomé pues con toda su artillería, con el destacado a Marcial Viñoli, con los destacados Santi Santana del Faro, Miguel Trujillo y David Medina Puebla y Terroy. Ahí es nada. Sí, ahora mismo Marcial tendría que jugarse lo antes posible con David, porque si no, prácticamente vamos acá descolgados total. Tú, como entrenador, siempre intentas que den la primera, saber a los luchadores que se enfrentan. Yo pienso que sí, que el luchador tiene que luchar la primera y la segunda más de espera, ¿no? Porque claro, ahora mismo a dos agarradas, y la primera tiempo y la segunda te la dan porque te puedes rebalar o tienes un mal día, ya pierdes la lucha. Yo siempre he opinado por luchar la primera y ya veremos la segunda, ¿no? Ahí está con cadera, ahí intentaba cadera David Pacheco. Y prácticamente ahí Juan Marcial por echar el cuerpo encima y consigue adjudicarse la primera a favor del destacado C del Unión Norte. Sí, ahora mismo David Pacheco fue el que fue por Marcial. Lo que pasa es que se le escapó la boca manga al pantalón y se fue hacia adelante. Pues la grada que nos viene a continuación, pues crucial para que el Unión Norte pueda seguir sumando algún punto más. Raico García se enfrenta en el tercer enfrentamiento con Yososo del Puli. Sí, ahora mismo Raico tiene que jugársela, tiene una falta más y tiene tres faltas y una pasividad que le caiga que ha eliminado. Ahora es que tiene que jugársela, me imagino que será Raico, porque José era ahora a la espera. Es un luchador que lleva muchos años luchando y es difícil de derribar. Pues ahí está el tercer enfrentamiento con el Pataluchas. El Puli por el San Bartolomé, intentaba sacón de sobaco y intentó entrar de garabato el Puli, pero consiguió Raico aguantar y llevar la arena a su rival. Marcador San Bartolomé 9. Sí, fue un sacón, un sacón de sobaco y claro, no se pudo defender lo que Josué, pensando que lo iba ya hacia adelante y luchó hacia adelante. Bueno, pues en el cerro vemos a uno de los luchadores que causa sensación en la isla Lanzarote, como es David Perdomo, luchador sin clasificar, rival de David Betancor por el Unión Norte. Un David Perdomo que amarra mucho, una posición muy bajita. Pero es que en Lanzarote hay muchos luchadores sin clasificar que deberían de clasificarlo a lo mejor una categoría más, porque pienso que hay el resto de los equipos están muy mermados para que se comparta la gente en el resto de equipos, porque este luchador, por ejemplo, no me digas a mí que este luchador no es destacado C, cuando está tirando todos los destacados C. Bueno, pues ahí Adai Betancor se pasa a los zurdos, ahí está, muy ¿oye? Bonita ese puente de David Perdomo, que bueno, levanta en volandas a Adai Betancor y lo lleva a la arena, amigo. Amigo, es una lucha peligrosa que yo, el saltito que pegué fue por el tema que podía darle un poco un golpe en la cabeza, no porque la lucha fuera, porque la lucha esa hay muchos luchadores en Canarias que la hacen. De hecho, había uno en Fuerteventura, no sé si lo conocía, que hacía esa lucha, que luchaba en el Mazorata, que ahora mismo no sé cómo se llamaba, que la hacía perfecta. Bien, pues. Leo Tecoronte, me parece que era. Leo, sí, el pequeñito. Era muy difícil de tirar a ese hombre. Llegó y se lucha con Loreto Cuarto en aquella pulpo, época. Amigo. Y era muy difícil de tirar, muy difícil.
Bueno, pues segunda agarrada con la primera favor, lo hace por el Escolucha Unión Norte, destacado es Juan Macía Cubelo, le hace frente por el Escolucha San Bartolomé. David Pacheco, amonestado el luchador de San Bartolomé por mala posición de la cabeza. Se dispone nuevamente a reanudar esta segunda agarrada. Marcial debería ahora de luchar para no mermarse mucho, porque claro, si a la espera ahí y tiene que tirar a tres o cuatro hombres, me imagino que será más imposible, es preferible que luche y que se quede manteniéndose, para mi opinión. Bien, pues ahí están de momento pasivos ambos luchadores. El colegiado Francisco Martín que mira su cronómetro. Le puede caer la pasividad en este momento. Le cae la pasividad. Dos amortizaciones para David Pacheco en la misma agarrada. Por lo tanto, con otra amortización, pues en esta misma agarrada quedaría eliminado el luchador del San Bartolomé. Y veremos si David pues, es capaz de conseguir el empate a luchas. Ahí lo intenta nuevamente, pero se defiende. Sí, Marcial ahora mismo está a la espera y el que tiene que luchar, aparte que tiene una lucha más, una falta más, sería... Bueno, pues la agarrada se la adjudica a David Pacheco. Pienso que el árbitro acertó, yo creo que cayó Marcial. Lo que está a la vista no hace falta después jugarlo. Para mi opinión cayó Marcial, porque cayó con las piernas dentro. Pues Marcial Curbelo, que cae en esta segunda rueda. Por lo tanto, empata la brega David Pacheco y lo veremos en la tercera y definitiva. Eso es lo que pasa con los luchadores que tienen que luchar. Una lucha a favor, espera, no hombre. Usted destacado se debería de luchar, no esperar, porque ahora mismo se le complica. Aunque tenga una falta más, una que te da y otra que te rebala, ya te queda el equipo mermado. Correcto, pues el rival de Reyco García, destacado C del Norte, que contiene brega, pues otro luchador bueno de la media, como es Aitami Concepción. Ahí está también luchador sin clasificar y cuajando también buena temporada con el San Bartolomé. Ahí Raico busca la boca del pantalón izquierda de su rival. Es que Raico ahora mismo, si no coge la boca del pantalón de la forma que lucha Aitami, lo va a tener un poco difícil, claro. Aitami va a intentar por todos los medios de quitarlo. Bueno, pues no hay lucha. Ahí busca a Raico la boca del pantalón de Aitami. Aitami pierde el agarre de pantalón. Puede aprovecharlo el destacado C del Unión Norte. No, aún no le ha cogido la boca del pantalón. La boca del pantalón está un poco difícil de coger. No, busca, pues busca. La tiene recogida. Y eso que le falta la boca manga del pantalón de Aitami. Pero no pierde. La tiene cogida. Aún más, se ve que no la puede coger. Pierde el agarre Aitami. Es que con el pantalón, el panty debajo y el pantalón recogido hacia la ingle, es que es imposible cogerlo. ¿Qué te va a explicar que tú no sepas, Pepe? Está claro que dificulta a Raico el poder la boca del pantalón. Y bueno, Aitami pues se lo está poniendo de momento difícil a Raico. Aitami es un buen luchador, como he comentado. Capaz de incluso de dar en tierra con Raico. Otro luchador García. Que podía ser destacado C o destacado D, porque claro, marca la diferencia en la media. No, los D ya, eso ya se acabó, ¿sabes? ¿Eh? Los destacados C ya no existen en lucha canaria. Pues ahí está con una atravesada. Una atravesada. Semiparlelera ahí. Y ahí está mi quinta tierra con Raico García. Bien, pues segunda agarrada con la primera a favor. Lo hace por el Escolucha San Bartolomé David Perdomo. Le hace frente por el Escolucha Unión Norte. Adai Betancourt. El luchador San Bartolomé no va a tener problemas con Adai, porque Adai es un tío de la media, más o menos, y pienso que ahora mismo David marca la diferencia, ¿no? Pero Unión Norte. Ellos tienen que hacerle punta a las tiradas. Como hemos comentado, Unión Norte está muy mermado en cola y media. Y bueno, también nos comentabas tú, y nosotros lo sabemos, que dificultó mucho el que el Norte pudiera salir a competir.
y bueno, lo importante es que está en competición. Te digo, por el bien de la lucha canaria en Lanzarote y, como no, de la gran afición que hay en Aría. Yo luché en Aría y entrené en Aría. Prácticamente es el equipo de mis sueños, porque siempre ha estado ahí luchando, tanto luchando como entrenando. Y ahora mismo el norte, ahora mismo este año, menos mal, gracias a Dios que salimos para competir, porque casi estuvimos a punto de no salir, y con eso yo me conformo. Ahora, para el año, ¿se puede ser un buen equipo? Perfecto. Pues David Perdomo consigue dar la segunda a David Betancor y coloca el punto número 10, por lo tanto el luchador de San Bartolomé se debe de retirar. Y amigos, los dos destacados 6 del norte, pues en peligro. Solo ante el peligro, como dice el refrán. Y ahora mismo Marcial se la tiene que jugar ahí con David. Pues David, que tenga una falta más. Con empate a lucha, lo hace por el Crucha San Bartolomé, David Pacheco, lo hace frente por el Crucha Unión Norte. El destacado 6 Juan Marcial Curbelo, quien pues tendrá que intentarlo. Sí, ahora mismo que tiene que luchar David, ¿no? Pero claro, Marcial tampoco se puede descuidar, porque ahora mismo si le da la lucha ya los quedamos ya con un luchador solo. Bueno, y Raico, que tiene lucha en contra también. Un poco difícil va a estar la cosa. De momento no hay lucha. Francisco Martín muy atentos y les aplica la pasividad. Está viviendo de las amonestaciones a su favor Juan Marcial, ya que acumula 3 amonestaciones ahí Pacheco. Y Juan Marcial pues está pasivo, sabedor de las amonestaciones, pero no se puede estar muy pasivo, porque ahora tiene que tener cuidado, claro. David te puede sorprender, como lo sorprendió antes. Una lucha que te da y otra que te rebala, ya te quedas ya muy mermado. Correcto. Restan 36 segundos de esta tercera agarrada. En el terreno vemos con calzón blanco, camisa blanca con franjas rojas, David Pacheco, Lucha San Bartolomé, con calzón verde, camisa naranja, con franjas verdes. Juan Marcial Covelo, destacado seco de lucha Unión Norte. El tiempo que se va en contra de los intereses del luchador de San Bartolomé, que intenta meter ese cuadril. Ahí está un poco difícil. Intenta Pacheco llevarlo con media cadera hacia adelante. Ahora intenta un puente, pero muy buena por parte de Marcial. Pues aplaudir también, como no, a David Pacheco Saavedra, porque lo intentó el hombre y partió ahí con la mano esa bien puesta. Un aplauso para David Pacheco también, que se la jugó el hombre y ahora mismo fue derribado por Marcial, pero por un poquito apurado. Pues consigue el punto número 5 Juan Marcial Curbelo, Culucha San Bartolomé, Gráficame 10, Culucha Unión Norte, Orbegame 5. Cuando nos exponemos a presenciar el segundo enfrentamiento con la primera favor, Raitame Concesión, Crucha San Bartolomé, Raico García, destacado C, Q de lucha, Unión Norte. Sí, ahora mismo se la tiene que jugar Raico, porque Raitame es un hombre de espera también y sabe esperar. Ahí busca desesperadamente Raico la boca manga, el pantalón de Raitame, quien no le deja con el panty. Raitame pues también vemos cómo recoge el muslo, amigo, y es difícil. Claro, es un poco difícil ahí, porque claro, con el panty y el pantalón es un poco más difícil, ¿no? Yo me dijo que Raico tendría que jugarse a lo mejor de sacón de sobaco, como se la jugó en Aría, ¿no? Porque ahí la forma de salirle, o de toque para atrás, para que pueda alargar lo que es la pierna y coge la boca manga, ¿no? Si no, lo va a tener un poco difícil. Pues no hay lucha. Raico tiene que intentarlo, el tiempo se le va en contra de sus intereses. 2 amonestaciones en diferentes agarradas para ambos luchadores. La luchada dominada por el equipo batatero. San Bartolomé 10, Unión Norte 5. Y Aitami haciendo su trabajo, bueno, tiene una lucha a favor e intentando que el tiempo transcurra. Sí. El luchador San Bartolomé está defendiendo lo que es la lucha y es normal, ¿no? Que tiene que luchar ahora mismo Raico, que está solo, ¿no? Porque el papel que está haciendo lo que es ahí también lo está haciendo perfecto, ¿no? Tiene una lucha a favor y tiene que venir tú para mí, no yo para ti. A veces se paga que no se respeta a los aficionados, ¿no? Pero claro, no estás entrando toda una semana para ir pues jugarte y que puedes caer. Correcto. Y en línea general, ¿sabes cómo has visto la competición de la Liga Cabildo Lanzarote? He estado un poco descafinada, porque hay equipos que están fuertes, equipos que están flojos, y prácticamente no había una liga regular como había otros años, para mi opinión.
equipos que bueno, se esperaba más de ellos. Ahí está intentándolo Raico. Decía equipo que se esperaba más de ellos, como el Unión Surtías, que bueno, confeccionó una buena plantilla, pero las cosas no salieron. Y sí, se quedó sin puntales, Moisés se lesionó, pues... Pues intenta sacón de camisa y a la arena Raico García. Intentaba sacón de camisa y cómo aprovechó la situación. Ahí está mi concesión, pues entró con un toque para atrás, lo llevó a la arena. Y la luchada, amigo mío, se decanta. Si ya estaba, pues... Yo pienso que estaba decantado. Con muchas opciones, pues prácticamente ahora sí que... Por la merma de los puntales, ¿no? Pero claro, la esperanza nunca se pierde, ¿no? Y ahora mismo Raico, que podía derribar a Itami, no derribó, pues Marciar ahora mismo, pichí, puede tumbar dos o tres luchadores, pero... Pues el punto número 11 que lo colocó, ahí tenemos concesión a dar en tierra con Raico García en la tercera agarrada. Atención a este enfrentamiento, ahí perdón, levantada, se defiende Juan Marcial, insiste el luchador del San Bartolomé, toque para atrás y a la arena. Espectacular, impresionante, fantástico, sensacional, David Perdomo lleva la arena. Ah, Juan Marcial Cubelo y Saduí, que es la primera a favor. Sí. Yo se lo comentaba a David Perdomo, fuera de micro, que bueno, que la próxima temporada tiene que ser destacado, porque se ha escapado ya un par de temporadas buenas. Pues yo pienso que si no destacado... Bueno, yo creo que tiene números para incluso... Tiene números para, porque está tirando, quien lo está tirando ahora mismo son no gente de la media, lo están tirando los destacados. El rendimiento hace rato que ya lo consiguió, amigo mío, por lo tanto la próxima temporada será destacado sí o sí. Y un gran luchador, un luchador que va a atacar y que gusta sí, a los sí. aficionados. Y un luchador que no tiene problemas en el agarre ni nada, y un tío que lucha y es merecedor de un aplauso. Gente pequeña y que tenga el pulmón que tiene, pienso que para mí son la gente que vale, que el pequeño tira al grande, no que el grande tira al pequeño, para mi opinión. Y San Bartolomé, que fue el campeón de la fase regular y ha demostrado ser el mejor equipo o el más regular de la competición, de la fase regular. Sí. Ahora mismo fue el campeón de lo que es el torneo, ¿no? Pero que ahora mismo tiene 4 o 5 hombres ahí, más la gente de la media que hay que tirarlo. Es que ahora mismo los equipos más fuertes que hay, tanto de media como de arriba, para mi opinión es tanto el Tao como el San Bartolomé, sin despreciar al Tinajo que tiene 4 hombres ahí, como le cuadró la semana pasada, ¿no? Pero como le cuadró la semana pasada no lo va a cuadrar todos los días. Ahora mañana las dos la tiene que jugar bastante bien y que el entrenador intente sacar los saques lo mejor posible. Correcto, pues en unos segunditos el segundo enfrentamiento de David Perdomo y Juan Marcial Cubelo puede ser la última grada de la luchada, ¿o no? Es evidente que para que no sea, Juan Marcial Cubelo pues debe de empatar la breca con David Perdomo. ¿Lo quieren ver? Pues atentos a la pantalla, atentos a Biosfera Televisión. Que ahora mismo Marcial lo va a tener un poco difícil con el luchador de San Bartolomé, David, porque un luchador lucha muy bajo y a Marcial la gente que lucha para él le hace bastante daño. Bien, pues está el segundo enfrentamiento con la primera a favor. Puede ser el último enfrentamiento de la luchada. David Perdomo contra Juan Marcial, que es destacado sea de la Unión Norte. Ahí bloquea los brazos de su rival, sí. David Perdomo, para que, bueno, poder tener la opción de volver a competir. Es una situación un poco complicada, Saavedra. Estás perdido y Es obligado hacerla porque, claro, si te ves ahí sin boca manga cogida, solamente un hombre pequeño, está obligado a hacer la falta. Y yo lo veo perfecto, ¿no? Pues yo haría lo mismo, ¿no? Bien, pues ahí está de nuevo, ahí se va el muslo. Y ahora sí, bonito traspiés. Bonito el traspiés de Juan Marcial Cubelo, quien consigue el empate a luchas. Bonito traspiés de Marcial y el hombre se quedó sin agarre, lo que es el luchador San Bartolomé, y fue muy bien contrariado por Marcial Cubelo. Pues se iba al muslo David Perdomo y contrarió con un bonito traspié Juan Marcial Cubelo, lo llevó a la arena y lo veremos en la tercera definitiva agarrada, donde pues nuevamente Juan Marcial está claro que lo intentará, aunque quien fue a atacar realmente fue David Perdomo, es un luchador de ataque y... Pues la lucha ahora mismo en líneas generales, te puedo decir que ha estado bastante buena, porque se ha visto luchas esta noche, bonitas luchas, y pienso que la afición, en que sabemos que vamos a perder porque no tenemos equipo para ganar, está quedando solamente Marcial, pero creo que la gente se lleva un buen sabor de boca de lo que es la lucha, porque se ha visto por un par de luchitas muy bonitas. Como están
viendo y comprobando, aquí mi amigo Saavedra es aficionado del Unión Norte, porque bueno, él defendió los colores de ese lo equipo. Lo que está a la vista, Pepe, de temporada y entrenador también, aunque también estuvo pues compitiendo en el Club Yatinajo. Sí, y estuve también luchador, entrenando 13 años en Yaiza, pero claro, yo no puedo cambiar el corazón por aquello. De hecho, luché y fui a entrenar en Unión Norte, que era mi ilusión. ¿Dónde empezaste a luchar tú, Saavedra? Yo empecé a luchar el Club Lucha Unión Surtía. ¿En el TIA? ¿En el Unión Surtía? Sí, cuando estaba Antonio Bermúdez, para descanse, el primo hermano mío. ¿Y en Wimmer ya estás a luchar? Luego el Unión Surtía pasó al Club Lucha Recife, que luego el Club Lucha Recife tuvo que cambiar de nombre por las circunstancias que hubo ahí, y estuvo luchando en Wimmy 6 meses, y luego los 6 meses el equipo de Wimmy desapareció por no sé por qué desapareció. Uno, yo era juvenil y tampoco te puedo explicar mucho, y me fui a la Unión Norte y estuve ahí hasta casi 20 años. ¿Y en la Plaza de Toros de Tenerife luchaste? En la Plaza de Toros de Tenerife luché en la primera lucha con la Fortaleza de Mazorato, con Juan Sot. No, pero ahí tiré yo a Juan Perico, que Juan Perico había que tirarlo. Y le di la joseguía y me dio unas buenas pechas con Juan Soto, que se lo ponía un poco difícil. Saavedra fue un gran luchador. La verdad que fue cuando el equipo del norte, con Lito Figueroa, Celso, Rubio, Vinato, Saavedra, Marco, un equipazo que se luchaba. Tuvimos un equipo que los paseamos, que en las islas, excepto los grandes puntales arriba, pero lo que es la parte abajo de destacado C para abajo, o C regional más o menos, le dimos leña, pero digamos que de quedar campeones de Canarias muchos años. Sí, señor. Bien, pues al cerrar nos vamos, que van ya a disputar el tercer enfrentamiento con el empate a luchas. David Perdomo, Cruya San Bartolomé, Juan Marcial Cubelo, destacado C, Cruya Unión Norte. Veremos si ahora sí que aprovechó una potente tronchada David Perdomo, lo lleva a la arena. Parece que Juan Marcial ahí se molesta. Bueno, no sé qué ha podido pasar ahí, si algún roce que tuvo lo llevó, porque es difícil que Marcial se enfade, porque es un chico muy noble, ¿no? Pero claro, ellos sabrán lo que tuvieron ahí. Pues acabó la luchada con el marcador de San Bartolomé, 12, Unión Norte 5, amigo Saavedra. No se pudo subir más la lucha arriba. Pues ahí Perdomo y ahí está mi Concesión, fueron los hombres que llevaban a la arena los dos destacados del norte. Y el San Bartolomé, que es el primer finalista, que estará el próximo día 7 en Tinajo, acompañando al Tao o al Tinajo. Sabremos el candidato de San Bartolomé cuando finalice la luchada Tao Tinajo. Pues nada, yo pensé que el norte iba a subir un poquito más arriba, lo que es Marcial y Ray, que podía a lo mejor quitar estos dos puntitos y llegar más, aunque sea 7 o 8, pero no pudo ser. Felicitar a San Bartolomé con el gran equipo que tiene y verlos en la gran final, y que gane el equipo que llegue mañana a la final y que gane el mejor, tanto uno como otro. Vamos a ver. Correcto, pues nosotros intentamos educar a los protagonistas y despedimos con Ernesto Saavedra esta luchada. Bien, pues finaliza la lucha que le hemos llevado a través de Biofre Televisión con el resultado de San Bartolomé, Graficame 12, Cruz del Norte, Orbecame 5. Estamos con dos de los protagonistas. A mi derecha, destacado C del Cruz del Norte, Raico García. Buenas noches, Raico. Buenas noches, Pepe. Bueno, Raico, era difícil de derrotar a San Bartolomé, ya que, bueno, pues a la falta de tus compañeros, de Cristo y a Suárez, que son los puntales del equipo, ustedes hicieron lo que pudieron y caías a manos de Aitami Concesión. Sí, la verdad que sí, que la verdad que salimos un poquito mermados todos, pues sabiendo que no íbamos a tener los puntales hoy. Entonces, eso quieras o no, te desmotiva un poquillo, pero bueno, no hay que quitarle el mérito a San Bartolomé, que dio la talla arriba en casa y hoy aquí merecidamente, ¿sabes? Correcto. ¿Y cómo valoras tu actuación en esta Liga Cabildo, Raico? Yo, para no estar entrenando y no poder por tema de trabajo. ¿Entrena? ¿Cómo va a hacer eso? ¿No estás entrenando? Nada, porque trabajo por las mañanas en el trabajo mío actual, y después por las tardes estoy haciendo unas horas de navegación, que entonces no me permite. ¿No entrenas en gym ni nada, en gimnasio? Sí, gimnasio sí voy a rato, cuando puedo, 2 o 3 veces a la semana, pero poco más. Pues para no estar entrenando, como tú dices, estás haciendo buena liga. No, sí, yo creo que sí, que en verdad el papel que el mío que tenía yo era defender la letra y
creo que la ha defendido, creo. Sí, la ha defendido con creces. Bien, Raico, pues ahora supongo que a descansar y a intentarlo en el torneo de Copa. Sí, a ver si llegamos con suerte con los dos puntales recuperados y podemos dar un poquito de guerra otra vez en la Copa. Bien, Raico, gracias y hasta otra ocasión. Gracias. Nada, Pepe, a ti. Y también nos acompaña David Perdomo, un hombre que, bueno, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los hombres pues revulsivos en la isla de Lanzarote. En un vano, pues, es el máximo tumbador del Clucha San Bartolomé en la competición de la Liga de Segunda Categoría. Buenas noches, David, felicidades. Muchas gracias. Bueno, David, estás ya en la gran final, supongo que contento, tu primera vez compitiendo en Lanzarote, defendiendo los colores, me refiero, de un equipo, y creo que merecidamente San Bartolomé ha sido el equipo más regular, no en vano, es el campeón de la fase regular. Sí, la verdad es que este año nos ha salido una buena temporada, hemos perdido contra Unión Norte, la única que hemos perdido, que es el equipo más fuerte que vemos al fin y al cabo, que hemos perdido en la liga, y bueno, lo pudimos ganar, no tienen los puntales, la verdad es que Cristo y Ángel una pena. Una lucha como hoy, un 12-11, sería una lucha importante, una buena lucha. Correcto, sé que eres un gran deportista y hubieras querido que estuvieran aquí Cristo y Ángel Suárez compitiendo esta luchada frente a tu equipo. Sí, la verdad que sí me gustaría, Cristo es de mi familia y este año fui a fichar con él, por problemas no fiché con él y aquí estoy defendiendo otros colores. Correcto, en la final, que ya está tu equipo, David, ¿a qué rival prefieres? ¿Al Club Yatá o al Club Yatinajo? Si te digo la verdad, no sé ni los puntales que tiene. Sinceramente. Agarrado como... Agarrado, pero no sé ni cuáles son los puntales del Tado y del otro. No, yo no me voy a luchar y ya está. Con que me toque, me toque. La verdad que soy así. Pero, no me preparo para nada. Tú te has enfrentado al Tado y al Tinajo. Sí, pero no sé ni quién son los puntales de uno y los puntales de otro. Bueno, pues... Los conozco los del norte porque son amigos míos, pero los demás, te lo juro que no. ¿Y David, contento en competir aquí en Lanzarote? Sí, muy contento, la verdad. ¿Te tratan bien aquí en San Bartolomé? La verdad que sí. Vamos a ver. Pues, amigo, gracias y nos vemos en la gran final. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Saludos. Gracias, Ray. Maravillillo, suerte. Bien, pues las impresiones de los dos, en este caso, protagonistas que hemos querido entrevistar. Raico García, destacado de Clucha Unión Norte. David Perdomo, luchador sin clasificar, Club Lucha San Bartolomé. Vámonos despidiendo y lo hacemos con Ernesto Saavedra. Bueno, amigos Saavedra, los pronósticos se cumplieron, tal vez las esperanzas que teníamos nosotros. Yo, por ejemplo, pensaba que bueno, por el bien de los aficionados que se dieron cita aquí en San Bartolomé, por los espectadores que nos vieron desde la televisión, que pudiera llegar el norte a 7 o a 8 para que se viese una orillita más o menos buena. Pero bueno, hemos visto un gran espectáculo, eso sí, y San Bartolomé es muy superior al norte sin los dos puntales, sin Cristo y sin Ángel Suárez. Sí, ahora mismo los destacados que tiene el norte ahora mismo en Aría le salió una lucha de espectáculo mejor imposible, que estuvieron a punto hasta ganar hasta de 12-10, si el puntal no se había lesionado, pero claro, ahora mismo los destacados están mermados porque los puntales no lucharon y lucha como un poco desganado, que no debería hacer, sino intentar de hacer lo mejor posible, pero claro, son luchas que no tienen importancia y los luchadores parece que no, pero salen mermados. Correcto. Ernesto Saavedra, le preguntaba a David Perdomo que a qué rival quería en la final, o querría, mejor dicho, en la final, si al Tao o al Tinajo, y bueno, nos dijo que, que les daba igual, que él no conoce los puntales ni de Tao ni de Tinajo. Te lo pregunto a ti, si fueras mandador del San Bartolomé, ¿qué rías tú, al Tao o al Tinajo, en la final? Está claro que es lo mismo tanto el Tinajo como por ejemplo el Tao, porque son equipos que tienen 4 o 5 hombres arriba. El Tao tiene un poquito más de media que lo que es el Tinajo. Yo preferiría a lo mejor tanto uno como otro. Si quieres ganar la final, tienes que ganarlas todas y pienso que no opino por ninguno de los dos. Pero si llega el Tinajo, seguro que vas a estar apoyando al Tinajo. Pues no lo sé, porque tengo grandes amigos, tanto el Tao como el Tinajo, y no me quiero declarar por ningún equipo. Saavedra, un placer como siempre, puntal. Gracias por echarme una manita, como siempre, atento a mi llamada, y será esta ocasión que quieras y puedas estar con nosotros en otra lucha. Pues nada, Pepe, tú sabes que aquí estamos para lo que es la lucha canaria. Cuando tú quieres, estoy aquí a disposición, y que sea lo pienso que... debería de transmitir alguna luchita más porque se ha visto claro que un montón de gente me ha preguntado
Además, tú sabes el trabajo que tengo yo, me muevo mucho lo que es la calle Ría y me pregunta, ¿cuándo es la lucha? ¿Cuándo es la lucha? Pero claro, sabes que por arriba de ti hay mucha gente y no puede ser, me alegro por el que has podido utilizar estas luchas ahora a la gran final, y si te vives a la gran final, pues me alegro por ti y por todo lo que es la afición de Lucha Canaria. Muchas gracias, Saavedra, siempre hemos querido estar aquí y siempre estaremos hasta que podamos y quieran que estemos. Gracias y hasta la ocasión. Pues nada, muchas gracias a ti y cuando quiera aquí estamos. Gracias, amigo. Bien, por las impresiones finales de Néstor Saavedra, nuestro invitado y comentarista en esta luchada, nosotros que ya nos vamos despidiendo, pero antes quiero aclarar una situación, un error que cometimos hace como un mes y algo en una luchada en la isla de Fuerteventura. Se enfrentaba el Salar de Sandía, que lucha en Unión Antigua, y comentaba o comenté que los primeros conejeros en conseguir un título de primera categoría fueron pues Kieran González, Roberto Abril, el comandante, y Tino Rodríguez. Error, ya que el primer luchador que consiguió un título de primera categoría fue Juan Carlos Perdomo, el Piraña, con el Club Lucha Ramón Méndez, liderado en aquella ocasión por el Pollito de la Frontera. Eso sí, añado otro dato, el segundo luchador fue José Miguel Fontes, con el Productos del Hierro, también liderado por el Pollito de la Frontera, y ya sí, los siguientes luchadores fueron Kieran González, Roberto Valle, el comandante, y Tino Rodríguez, liderando el Club Lucha Unión Antigua. Aclarado queda, y nosotros cuando nos equivocamos, rectificamos. A ver si otros toman ejemplo y también rectifican cuando se equivocan. Les vamos a dejar con la repetición de las mejores agarradas a cargo del compañero Leo García Crujo. Antes tenemos que decir que el Club Lucha San Bartolomé Graficami estará en la gran final del próximo día 7 de febrero. Falta saber qué equipo le acompaña. Cuando ustedes vean esta luchada, evidentemente ya sabrán el equipo que acompaña a San Bartolomé. Puede ser el Club Lucha Tinajo o el Club Lucha Tao. Allí estarán las cámaras de Biosfera Televisión para grabar esa gran final, donde también habrá otra gran final de juveniles. El Club Lucha Tinajo se enfrenta al Club Lucha Tao. A continuación, la gran final de la segunda categoría senior. Les llevó esta retransmisión en la parte técnica Leo García Corujo, un servidor en la locución con los comentarios de mi amigo Ernesto Saavedra. Desde el terreno municipal, Feluco Paz de San Bartolomé, nos vamos contentos, felices. Hemos visto un gran espectáculo a pesar de la superioridad del Club Lucha San Bartolomé. Será hasta la próxima semana. Nos vamos y siempre lo hacemos, recordándoles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.